fría, para ustedes va a ser una noche, bueno, no sé a qué hora lo vean, normalmente yo hago los videos en la noche, pero ¿qué tal, carmaniacos? ¿Cómo están hoy? Yo, Luis Demen, ya saben, síganme en todas las redes sociales que se encuentren, arroba Luis Demen, ahí estaré para ustedes hablando de muchas cosas, además de coches. Esto es Carmanía, Carmanía MX en todas las redes sociales, también síganme, suscríbanse, dejen comentarios, likes, de todo, pásenselo a la tía, al amigo, etc. Estoy finalmente en Crosstrek de Subaru en su versión Mild Hybrid, esta versión que ha causado mucha polémica y que además incluso la marca nos hizo tomar como un rápido recuento de lo que es la tecnología para poder platicárselas bien, que en este perfil no era necesario, debo de decirlo, pero que siempre se agradece porque así podemos tenerles información mucho más correcta y fidedigna y no simplemente una apreciación personal. Para eso, Luis Demen bien. Para lo demás, Carmanía. Así que, vamos a conocerla. Ustedes me dirán qué opinan de esta nueva Crosstrek, que a mí este color azul me encanta. Así que, ¡vámonos! Ustedes saben que yo quiero a esta marca y que además hacemos cosas juntos, pero hoy les voy a hablar del e-Boxer en la versión de Crosstrek, que creo que es una motorización bastante interesante que nos ofrece hasta 15% de reducción en el ahorro del combustible o en el gasto de combustible y que en el exterior no hay ningún cambio, aunque bueno, este azul que es propio de este modelo, que es el Limited e-Boxer, me encanta. ¿Qué vimos ya en esta renovación de generación de Crosstrek? Bueno, vemos las luces diurnas que se meten con la parrilla, como esta sensación de alas que van alrededor de lo que es nuestro logo, y una parrilla un tanto más marcada para darle mucha más amplitud tanto al enfriamiento como para darle una imagen mucho más robusta. Tenemos los detalles en plásticos duros en la parte baja o en color negro que le vean muy bien. Luces LED en todos los sentidos, diurnas, unidad principal y nieblas para una camioneta que se puede meter al lodo y se puede hacer lo que se quiera con ella, que eso es algo de lo que nos gusta de Subaru, que son camionetas que no se rompen las uñas, que pueden ir y hacer de más. Ahora, rin 18 bitono. Los detalles en los costados que ya conocíamos, con salidas de aire para darle una cuestión aerodinámica en la parte de las ruedas. Tenemos el badge de e-Boxer en los costados y sería lo único que vamos a ver diferente contra las demás versiones. Me gusta la caída del techo, tenemos los rieles en la parte superior, unos costados bastante limpios y se ensancha la cadera en la parte trasera con los arcos de rueda para darle una imagen también mucho más agresiva. La parte baja de la fascia me gusta cómo remata y tenemos un pseudo difusor en la parte central y las reflejantes que nos ayudan a darle un poquito más de personalidad. Las luces que conocemos tipo C, que le dan esta diferenciación a los dos volúmenes que tiene esta camioneta, y su spoiler en la tapa superior. ¿Qué me gusta? Pues por supuesto que tenemos EyeSight 4.0, que ya tenemos seguridad primaria, activa, pasiva, por medio de tecnologías avanzadas, que no solo es el frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril, control crucero adaptativo, que sí, más bien es todo un ecosistema de seguridad el que te ofrece Subaru y que es una de las principales cuestiones por las que podrías escoger esta marca, ya que tiene todo lo de seguridad sin un ápice, o sea, sin nada que se le pueda pedir extra, 8 bolsas de aire y los sistemas por medio del EyeSight que funcionan a la perfección y te pueden salvar de accidentes frontales y traseros fácilmente, que son algo de lo que a mí me gusta como marca y por eso confío mucho en ellos, porque la seguridad no es algo que dejen como de, bueno, te voy a poner 4 bolsitas para ser más barato, no. Aquí venimos full y eso es, pues, se tiene que agradecer finalmente. Ahora, la cuestión e-Boxer. ¿Qué es un e-Boxer? Bueno, tenemos un motor mild hybrid que la verdad nos va a dar ahorros. Van a ver ahorita los números. Con un motor 2 litros de 4 cilindros e-Boxer MHEV
que con un motor eléctrico de 12.3 kW o 16.7 caballos nos entregan una potencia general de 148 HP a las 5.800 hasta las 6.000 con 144 libras-pie de torque a las 4.000. La transmisión Linear Tronic CVT que ya conocemos, esta CVT que es una de las mejores que hay en el mercado, tracción por supuesto simétrica al all-wheel drive y en consumo la marca ofrece 18 kilómetros por litro. Yo la verdad no cuidé mis consumos y rondé los 15.2 kilómetros por litro, lo que significa que si le cuidara un poquito podría rondar los 17 bajos, los 18 podría ser lograble, pero bueno, creo que podríamos tener 17 kilómetros por litro en una camioneta que tiene casi 150 caballos, que se mueve muy bien, que tenemos 328 litros en el espacio para la cajuela y que abajo de esto pues solo tenemos únicamente nuestro kit de reparación de llantas y la batería, que la batería es parte del sistema híbrido e-boxer que tenemos. Entonces aquí simplemente dejamos la llanta de refacción como algo que no se utiliza, que muchas marcas ya no lo están poniendo, pero aquí es por un tema de acomodar la batería y no afectar en nada lo que es, ni comprometer lo que es la seguridad ni el chasis. Entonces, bien, me gusta que tenemos esta parte de la cortinilla de privacidad o la parte de la tapa de la cajuela, que en otras marcas ponen una tela que se ve espantosa. Y bueno, en el interior, ¿qué les puedo decir? Tenemos un muy buen espacio, para cuatro van perfectos, cinco un tanto apretaditos, porque tenemos, por supuesto, el túnel de la transmisión. Lo que sí me gusta es que tenemos conexiones USB en la parte trasera y de diferente amperaje por si tienes que cargar y diferentes salidas C y la tradicional 2.4 y 3 amperes, eso me gusta. Tenemos sonido Harman Kardon, que también eso me parece increíble, un quemacocos de buen tamaño y por supuesto pedales en aluminio, el sistema Starlink 3.0 con la pantalla central de 11.6 pulgadas, les decía los asientos y el volante están forrados en piel. Tenemos Apple CarPlay, Android Auto, cargador inalámbrico y el concepto de All Around Safety en esta cabina que a final del día hace de esta cabina un lugar bastante plácido para ir manejando, si bien no es un deportivo y no será la más deportiva del segmento ni de la marca, porque para eso está Outback. Creo que cumple cabalmente con lo que ofrece. Una camioneta que puede salirse de un terreno normal, de una carretera, que se puede ir al lodo, que se puede ir a la tierra, que se puede ir a la arena. Una camioneta que va a tener mucho espacio interior. Una camioneta que va a ser muy segura. Y una camioneta que nos va a ayudar en una cuestión de consumos a ser un tanto más ahorradora. Y esto es gracias a este sistema Mil Hybrid. Entonces, creo que pues esto, el descuento en placas, la verificación, que ya es aunque es forzosa, pero tenemos como más amplitud, el pago de tenencia y demás cuestiones que pueden ayudar. Creo que es una camioneta que se vuelve un tanto atractiva para aquellos que están buscando opciones un tanto más verdes o con consumos más medidos, ya que la gasolina sigue subiendo. 679.900, única versión del e-boxer, se llama Limited e-boxer y desde mi punto de vista y con el amor que le tengo a Subaru, siempre Crosstrek antes XB, me ha gustado mucho por practicidad y tamaño. Después del choro mareador de la entrada y lo que ya les platiqué de la camioneta que ya vieron ustedes, que ya conocen, porque yo sé que ustedes carmaníacos y los subaristas se saben todo de pi a pa, y si no, corríjanme, pero ¿qué les puedo decir yo de Crosstrek y Boxer o esta versión Mild Hybrid? Bueno, todos sabemos cómo funciona un Mild Hybrid. Es un motor, un arreglo híbrido, comillas, de un motor por medio de un, como si fuera un arrancador, vamos a ponerle así, para poderle dar ese impulso necesario para romper el momento de inercia y ayudar a tu Crosstrek a evitar gastar tanta gasolina. Y en otros momentos, como es una desaceleración o un planning, o como si fueras, ya sabes, sin acelerar, es donde nos ayuda un poco a mantener tanto la velocidad como a bajar estos consumos. Por ejemplo, paso un tope, entró la parte eléctrica, estoy acelerando lentamente porque vengo a 20 km por hora y sigo con el motor eléctrico única y exclusivamente. Para eso nos sirve. Si yo acelero un poco más, inmediatamente mi motor de combustión es quien me da todo lo necesario para poder mover el vehículo. Entonces, como yo les decía, creo que la mejor explicación es esa. Rompemos el momento de inercia o rompemos esa parte del arranque donde por supuesto hay que acelerar mucho, hay que mover más de una tonelada en un momento, en un alto, en un tope, y ahí es donde toma esta parte. Desaceleración, como les decía,
decía, ahorita vengo de bajada, estoy frenando porque voy a llegar a un cruce. Ya está en modo EV, como le marca el tablero, que es donde simplemente el motor eléctrico nos está ayudando a mantener este impulso que llevamos para poder frenar y después volver a arrancar. Entonces, si entendemos esto, sabemos que un mild hybrid no es un híbrido como lo conocemos, como en un Prius, por ejemplo. Y hablo del Prius porque es primo hermano. Recuerden que Toyota y Subaru tienen por ahí muchas cuestiones compartidas. Entonces, aquel tiene una batería mucho más grande y nos sirve en muchos más momentos de lo que en este e-boxer funcionaría. Ahora, ¿nos funciona? Claro, nos da un ahorro, por supuesto. La pregunta es, ¿este ahorro qué conlleva? ¿Un gasto más grande? Claro, tenemos una motorización más compleja. Necesitamos, por supuesto, otro arnés, necesitamos otro tipo de controladores, necesitamos otro tipo de computadora. Y por eso mismo, pues que es mucho más caro el e-boxer. Si a mí me lo preguntan, a mí me gusta la idea. Yo soy fan, hoy en día, se los puedo decir, de los plug-in hybrids, pero la parte de mild hybrids y los híbridos tradicionales como los conocemos, creo que es esa punta de lanza o ese cambio que necesitamos tener para poder empezar a dar ese gran brinco hacia la parte electrificada, plugins o EVs o como le quieras llamar. ¿Sirve? Sí, un porcentaje. ¿Es importante? Claro, si fuera solo un mes, no. No pasa nada. Pero si lo estás usando durante el año tu vehículo, este arreglo es muy importante. Además de que, como pueden saber ustedes, tiene ciertos beneficios, muy pocos, a nivel gobierno, donde pues tendrás una camioneta que no va a hacer verificación. El tema de la circulación diaria, si es que hay estas cosas de contingencia, al menos en Ciudad de México. Entonces, si a mí me lo preguntas, me gusta muchísimo. Creo que está bien resuelto. Sí, es el primer paso antes de un híbrido. Eso hay que dejarlo clarísimo. Quien compre un e-boxer no tiene que comprarlo con la idea de estoy comprando un híbrido full. Estoy comprando un auto que me va a ayudar a reducir mis consumos y me va a ayudar a tener ciertos beneficios para poder tener una camioneta que me dé consumos mucho más moderados que una Crosstrek normal. Entonces, sí. Si ahí estamos hablando del consumo, si estamos hablando que la gasolina sube y no baja y tal, bueno, pues esta es una opción que puedes tener. Y además de que tienes todo el equipamiento full de lo que nos gusta. El tema de seguridad en Subaru, que es importantísimo. Ya incluso traemos la bolsa de aire entre los dos asientos para que se peguen el conductor con el copiloto. Entonces, creo que es un buen paquete. Como les digo, y no justifico, pero el alza de precios tiene que ver mucho con los arreglos de cables, controladores, computadoras, chips, etc. Ustedes tienen la mejor palabra. A mí sí me gusta. Me encanta que empecemos a tener este tipo de productos en Subaru. Y me gustaría mucho más que vayamos más arriba y tengamos más opciones de unidades de potencia. Híbridas sería mejor. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. We'll be right back.